unidad me voy a referir a los sensores FX y DX. La cámara Nikon D610 tiene sensor FX o full frame, y en el caso de esta cámara, como es la D7000, también Nikon, tiene sensor DX o sensor recortado o APS-C. Recortado se llama así porque es más pequeño que el de la full frame. Y esta se llama full frame o cuadro completo porque tiene relación con las cámaras antiguas, con las cámaras de rollos, con las que tomaban en negativos de 35 milímetros. El tamaño del sensor de esta cámara, del full frame, es igual que el tamaño de cada uno de estos negativos, de cada una de estas fotos de 35 milímetros. El full frame, entonces, como decía, tiene que ver con el tamaño en que tomaban las fotografías estas cámaras. La voy a destapar, aquí lo pueden apreciar mejor. Detrás de ese espejo aparecía la película donde se imprimía la fotografía. En la actualidad, estas cámaras mantienen el espejo, pero detrás de él, en vez de encontrarse la película, están los sensores. En la fotografía que ven ahora, van a apreciar los tamaños del sensor FX y del sensor DX. Se pueden dar cuenta de la tremenda diferencia que hay en los tamaños de ambos sensores. Aquí tengo unos pequeños recuadros que hice para que puedan percibir con mayor claridad la diferencia de tamaño del sensor FX y del DX. Esa diferencia de tamaño es fundamental para la calidad en que se van a captar las imágenes. Al ser más pequeño, recibe menos luz. Entonces, hay que aumentar esa señal en forma electrónica, lo que produce ruido. En cambio, el sensor FX, al ser de mayor tamaño, la señal eléctrica no hay que amplificarla tanto. Entonces, obtiene menos ruido la fotografía. Por eso, las fotografías quedan de mejor calidad al ser tomadas con una cámara FX o de formato completo que con la DX. Esa es una diferencia muy, pero muy importante. Las fotos que les estoy mostrando en este momento, al lado izquierdo, se ve más cerca la flor porque está tomada con esta cámara, con la DX. Y a la derecha, la foto está tomada con esta otra cámara, y en ambos casos, en ambas fotos, ocupé este lente, el de 50 milímetros. Como pueden ir apreciando, están tomadas con diferentes ISOs. Eso lo hice con la intención de que puedan apreciar cómo aumenta el ruido más en una que en la otra, más en la DX que en la FX. Estos cubiertos de la cocina que les estoy mostrando están tomados con la máxima sensibilidad, con la sensibilidad extendida al tope de ambas cámaras. En forma real no conviene jamás llegar a esa sensibilidad. En el caso de la DX, de esta 7000, yo la he probado con buen resultado hasta un ISO 1000. Y esta, en general, no se debería pasar más allá de un 3200 de ISO, ¿ok? Pero rinde mucho mejor, en todo caso. Esta foto de la reja está tomada con ISO 6400 en ambas cámaras. Generalmente el ruido es más notorio en las partes que se van oscureciendo,
para que se fijen en ese sector la diferencia que se produce entre la fotografía tomada con esta cámara y con esta otra. Las fotos del candado las tomé con un lente de X, ¿ya? Con este lente exactamente. Este es un Nikon 18-140. Es un zoom bastante aceptable, da muy buenas imágenes, no es muy luminoso, pero da imágenes nítidas y me permite usarlo en eventos, me es muy útil para eso. Como decía, este zoom es DX y en esta foto del candado lo usé en la cámara 610 que tiene sensor FX. Entonces pueden apreciar el borde, el viñeteado que da, porque no calza con el tamaño del sensor. Como estaba pensado para un sensor recortado, al usarlo en full frame se ve el borde oscuro. Ahora, la cámara full frame, en el caso de esta y de varias otras, permiten ajustar el recorte para que se puedan utilizar estos lentes. Pero en este caso no lo hice para que puedan apreciar cómo este sensor recorta la imagen. Aquí lo marqué en rojo, el recuadro, la zona que queda fuera de la fotografía en el caso del sensor recortado. Para cerrar la idea, quiero que les quede claro, digamos, que este sensor, al ser más grande, da una mejor calidad de imagen, pero no quiero que piensen que no deben comprar cámaras con el sensor de X. Las cámaras actuales han logrado reducir bastante el ruido. No es lo mismo una cámara D7000 que una Nikon D50, por ejemplo. Ya la D50 o la D200 tenían mucho más ruido que las actuales. Así que no es una mala opción comprar la DX. Se lo digo también por la diferencia de precio que hay entre una y la otra. Con una cámara DX van a conseguir muy buenas fotografías. Pero en el momento en que puedan pasar del formato DX al FX, les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Pero aprovechen sus cámaras DX, sáquenles partido, que les van a entregar muy buenas imágenes, ¿ok? Espero que toda esta idea que les he entregado les haya quedado clara una vez más y nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien, hasta luego y gracias por ver estos videos.